cuánta gente con un tipo. ¡Oh, cuidado! ¡Salí, salí, blanco! ¡Ya! ¡Baja, acá, acá! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, 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 salí! ¡Vamos!
Pasó Pancho con la cabeza. Yeah.
Hola, mi nombre es Alejo Pavón Salado, juego en el Club Gimnasio Tiro de Salta, de octavo. Y nada, me encanta el rugby, que lo juego desde los 3 años. Soy Mateo Colegani Fadel, juego en Gimnasio Tiro, juego de apertura y juego de los 3 años también. Nos preparamos muy bien desde el principio de año y la verdad que estamos para mucho más. Jugamos 2 o 3 amistosos con Tucumán a principio de la preparación y después hicimos la llamada gira histórica que fue entre Río y Rosario. Jugamos con esas 2 uniones y después jugamos también amistosos con los M19 de la provincia. Nada, a mí la que me encantó fue esa, que tenía un penal en la 5 y Mateo la cruza y win y nada, tuvo un try espectacular. Lo mismo también, estuvo muy bueno. Nada, tienen un juego de mano increíble, la verdad que son aviones. Y nada, la preparación física que tuvieron, magnífica, la verdad. Se le vio mucho en los jugadores, que los suplentes tuvieron al mismo nivel que los titulares. Sí, yo lo que vi en sus preparaciones, que físicamente sí son diferentes. Tienen un juego de mano, como dijo Alejo, muy bueno y están bien consolidados. Nada, trata de quedar lo más alto posible. Nos quedan 2 finales contra Córdoba y Mendoza y dejar todo en la cancha, esos últimos 2 finales. Y a mi viejo. A mi viejo y a... Cuente por qué le mando saludos. No, la verdad son los que siempre nos bancan, los que nos llevan de acá para allá, los que en los momentos malos nos están ayudando y es todo para ellos. También le mando un saludo a mi viejo y a mi vieja por hacer el esfuerzo increíble que hacen por llevarme a entrenar. Y al club que me dio crecer. Bueno, mi nombre es Alejo Baroa, yo juego en el SIC, arranqué a jugar a los 5 años, voy a Colegio Santa Teresa y eso. Yo soy Faustino Lanuse, arranqué a jugar a los 6 años en Corrientes y ahora juego en Newman, los 9, y voy al Colegio Newman. El partido me pareció un partido muy áspero, mucho contacto, me parece que tuvimos la iniciativa y por eso arrancamos marcando nosotros y después el segundo tiempo la perdimos y por eso se nos vinieron y terminamos ganando. Creo que sí, igual, como dijo Alejo, arrancamos muy bien, con mucha confianza, jugando adelante, buscando los espacios y creo que después no empezamos a jugar con la pelota, errores defensivos, de comunicación más que nada y nada, se nos empezó a venir, pero por suerte pudimos sacar el partido adelante. Bueno, soy del Acabado 2008 de Newman y los nervios, obvio, siempre están, más allá de porque sea una edad más grande por el partido, la importancia que tenía, pero siempre hay que disfrutarlo, sea como sea. Bueno, para mí la mejor jugada del partido fue el try de Simón, allá cerca de los palos. Me parece una muy buena jugada colectiva que arranca desde las 40 nuestras y que hace una buena pared Nico Zunaro con Simón y creo que es un buen try. ¿Y a vos cuál te gustó? Me pareció muy buena igual, también que juegan adelante, juegan por el canal 1, se cortan, corren y se corrió mitad de cancha nuestro hooker, así que muy bueno el try de Simón. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que está en Río Janeiro, y nada, le mando un abrazo. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis amigos y familiares y a todo el club. Me llamo Juan Lanuse, jugué en Cuba de octavo, arranqué a jugar más o menos a los 6-7 años, vivo acá en Argentina hace un año nomás, vengo de Brasil para jugar acá, voy al Santa Enea y bueno, la verdad que la estoy pasando muy bien. ¿Dónde empezaste a jugar, Juan? Arranqué a jugar en un club que se llama SPAC. Es un club de San Pablo, un club chico. El rugby en Brasil no está muy desarrollado, pero nada, la pasaba muy lindo allá. Bueno, yo me llamo Jerónimo, tengo 17 años, voy al colegio Perito Moreno y arranqué a jugar a los 5 años, juego en Cuba. No conocí a Salta, la verdad que no pudimos ver mucho. Y el lugar que nos quedamos no me pareció tan lindo, pero el club que vinimos, que es el Jockey de Salta, me pareció un tremendo club, una cancha muy linda y por ahora nada, la estoy pasando bien. Yo tampoco conocí a Salta, primera vez que vengo, la verdad donde estuvimos no estaba tan bueno, pero nada, buen hospedaje, después el club muy bueno, nos recibieron muy bien. La cancha también, espectacular, nada más que sí. Se nos retrasó mucho, llegamos a las 7 de la mañana ahí y terminamos viajando a las
3 y media, 4. Nada, eso fue duro, pero nada, la pasamos muy bien igual. Hablamos ahí mucho en el aeropuerto y pudimos conocernos mejor. Para mí la jugada que más me gustó fue el try de Simón, Hooker Sick. La verdad que tremendo try, se corta mucho, tira buenos offloads y nada, muy lindo try. Yo con la misma, la verdad jugada de muchos jugadores, mucho pase y nada, terminó abajo de los palos, así que me quedo con esa. Para mí hay que laburar muy duro para seguir en el campeonato. Lo que quiero que pase es que nos enfoquemos en los entrenamientos y también nos unamos más como grupo, porque para mí la base de un buen equipo es un buen grupo de amigos. Ya estamos logrando tener eso, pero de acá en adelante nos tenemos que juntar más y hacernos más amigos, así tenemos un buen campeonato. Y si no ganamos, por lo menos salimos como grandes amigos. Sí, yo lo mismo. La verdad que no tuvimos tantos entrenamientos ni partidos como para conocernos adentro de la cancha, así que ahora meterle full foco ahí los lunes y miércoles, duro, y nada, llegar a Córdoba bien y sacarlo adelante. Un saludo a mis amigos del club y también a mi familia que está allá en Brasil y que la quiero mucho. Yo le mando un saludo a nuestro grupo de amigos, La Chumanda, y a los chicos del club, que están muy presentes.